Bienvenidos a Raccoon del Jog. Hoy volvemos con la sección de recomendaciones y quizás hasta el momento esta sería la recomendación más personal, por decirlo de una manera. Todos los que hemos recomendado aquí nos han encantado en su momento, pero este va más allá, este es más personal. Es de los cinco primeros juegos que tuvimos con la Play 1. Es un juego de Play 1. Nos la regalaron en las Navidades, no sé si del 98. Creo que fue del 98 o 99, si no recuerdo mal, sí. Sí, porque entre ellos era FIFA 99 y claro, supongo que era para el año 99. O sea, Navidades del 98 o 99 nos regalaron la Play 1 con 5 juegos y este era uno de ellos. Tanto mi hermano como yo somos muy fans de Alien, en particular de Alien 2 o Aliens el Regreso, como queréis llamarle. Entonces, como éramos tan fans, pues decidieron regalarnos este Alien Trilogy. Edición Platinum, pero da igual. Vamos, solo con el principio, con la intro de este juego nos quedamos flipados porque es tal cual Alien 2. Nosotros me acuerdo que pusimos el juego y salía la intro de Alien 2. Yo solo con eso ya estaba, bueno, entre excitado, me cagaba del miedo porque, a ver, yo tenía 9 años, tenía 9 años y, o sea, me producía una especie de excitación y miedo a la vez que aún a día de hoy aún pongo el juego en la consola y solo la intro, tío, me da una. No sé, me pone la piel de gallina. Tío, unos recuerdos me vienen a la cabeza impresionantes. Es un first person shooter. Bastante oscuro, la verdad. Sé que lo digo mucho, pero es oscuro. Y yo recuerdo que era complicado. Era complicado, bueno, a lo mejor para un chaval de mi edad. Pero yo recuerdo que mi hermano, a 5 años mayor, tampoco se lo pasaba, ¿eh? O sea, era complicadete. De hecho, creo que solo nos lo pasamos con truco. Y dentro de la caja, que por cierto, bueno, caja, manual y disco. Pues aquí tenemos un papelito con trucos. Esto sí que es de la época. Eso de apuntarte los trucos y ponerlos en la caja. Eso sí que es de época, chaval. Joder. Pues creo que solo nos le vamos a pasar con trucos a este juego. Con trucos de o munición infinita o desbloquear todos los niveles y pasando. También había otro de vida. Vamos, de ser inmune. Pero creo que nosotros lo hicimos con lo de la munición. Para tener munición, pues para ir ahí todo el rato disparando y claro, no hay quien te mate así, ¿no? Tampoco. Entonces, sí, es un juego que recuerdo con mucho cariño, miedo y cariño a la vez. Y nada, aparte de eso, ya, o sea, ya no es un juego para fans de Alien, es un juego para fans de los first person shooters, perdón, que no viene a ser otro shooter más, o sea, en primera persona, no viene a ser otra cosa, pero bueno, claro, está recomendado para fans de shooters y sobre todo para fans de Alien o fans de incluso Survival Horror, porque por muy shooter que sea. Eso de pasillos oscuros y estas cosas, pues también pueden gustar. Además de basarse en Alien 2, se basa en las. Bueno, Alien Trilogy se basa en las tres primeras películas de la saga. Aunque poco tiene que ver con la historia, realmente. No tiene nada que ver. Solo que la intro, pues es como Alien 2. Como he dicho, es una pasada. Me encanta. Y el resto, poco tiene que ver. Sí que hay escenarios de las tres películas, se supone. Pero bueno, no tiene mucho que ver con la historia original de las películas. Pero bueno, aún así es un juego recomendadísimo. Seguramente mucha gente lo probara, lo haya jugado, porque es bastante conocido. No vamos a engañar, no vamos aquí de wow, estoy aquí descubriendo una joya. No, no, no. Es un juego normal que se puede conseguir a hoy en día a 10 euros o así. A ver, yo lo conservo de la época con muchísimo, muchísimo cariño. Y eso es un juego que yo he visto mil veces por 10 euros. Por 10 euros lo he visto de segunda mano y en buen estado. O sea, no es un juego que digas, es una joya, es un juego difícil de encontrar, es un juego muy chungo. No, no. Es un juego normal que vendió bastante, vendió mucho. Pero bueno, la recomendación es más que nada personal. No, ya no por ser una joya ni algo que nadie lo jugara, sino porque a mí me encantó y a mi hermano igual. Lo pasamos de miedo y es eso, lo que he dicho antes. Solo ponerlo en la consola. Yo aún tengo esa sensación de cuando tenía eso, 9 años. Ya, y eso me marcará de por vida. Solo
O sea, ya me marca solo la intro de PlayStation, la primera, ya me da sensaciones. Pues imagínate, ya después el logo de PlayStation salir el Alien 2. O sea, Alien Trilogy, la intro de Alien 2. Eso ya es espectacular. O sea, yo este lo pondría en mi top juegos de la historia y no por, o sea, por lo que me marcó a mí y a mi infancia, a mi adolescencia y a mi madurez, a todo. Pues nada, que recomiendo este juego. Eso, a todos fans de shooters y de juegos así un poco oscuros. Y sobre todo a fans de Alien. Pero Alien, ni Covenant ni Prometheus, porque eso para mí no es Alien. Alien es de la 1 a la 4. Hasta de la 1 hasta Alien Resurrección. Y pro, y punto. Bueno, dicho esto, me gustaría que comentarais si lo jugasteis en la época o más adelante, o si no lo conocíais, que lo dudo porque es un juego muy conocido. Y si os mola, si sois fans de Alien, también podéis comentarlo. Si Alien os parece una mierda, lo podéis comentar, está bien. A pesar de que a mí no me va a gustar, pero lo podéis comentar. Y nada, hacía tiempo que no hacía recomendaciones y mira, hoy estaba eso típico mirando juegos de Play 1 y es que siempre que paso por el Alien Trilogy me quedo embobado mirando, cojo el manual, lo vuelvo a mirar y claro, lo he visto y digo, ¿qué coño? Mira. Para la sección de recomendaciones, más que nada por hablar de mi experiencia con este juego. Que es que yo recuerdo. Es que recuerdo. Recuerdo días y días enteros jugando con mi hermano, que no nos pasábamos los niveles hasta que no vimos los trucos, los descubrimos en una revista de la época, no me acuerdo cuál, pero descubrimos los trucos y nos lo apuntábamos y entonces ya empezamos ahí un poco más adelante, pero me acuerdo días enteros ahí de verano, viciándonos a este juego, brutal, tío. Joder, una época, tío, una buena época, joder. Pues nada, eso, que comentéis y si os ha gustado, si no os ha gustado y tal, y nada, nos seguiremos viendo en vídeos de recomendaciones. Y hasta entonces, pues nada, saludos.